del día. Falta poquísimo para el comienzo del G20 y dijo Patricia Bullrich, el dispositivo de seguridad es potente y adecuado. Y la imagen central tiene que ver con una detención. Se trata de Juan Manuel Campillo, que fue detenido. La justicia quiere saber si utilizó la estructura del modisto rosarino Carlos Di Domenico para blanquear dinero de la corrupción. Buenas noches, bienvenidos a Tenés Central. Nos turnamos con Buñeski para enfermarnos. Hoy le tocó el conjuntivitis. Ya volverá. Buenas noches. Hola, Nacho. Franco Mercuriali. Bueno, prepárate para ver Tenés Central, porque hoy Argentina, país granadero. En 30 días, 9 granadas. Hoy en las vías del San Martín. Enseguida, Rodrigo Alegre te da los detalles. Pero y además la historia otra vez de la UOCRA, otra vez balas, esta vez fue a un sindicalista de la UOCRA y a su sobrino en Banfield. Recibió un joven de 17 años, 6 tiros, está en grave estado. Enseguida los detalles. Y te contamos la otra mega final, la de Cristina y la de Macri de cara al 2019. Enseguida en Tenés Central. Después de las 3 de la tarde, un policía que hacía su recorrida habitual por este pasillo del Hospital Parvisén encontró una granada que estaba unida con una tanza a este picaporte del baño de damas y caballeros junto a estos caños. La granada estaba acá. Era una granada de uso militar, FMK2, que se utilizó mucho en la guerra de Malvinas. ¿El lugar? Y esto encontraron 3 horas antes del partido. Hicieron una inspección de rutina y encontraron esta granada. No estaba escondida, había un pozo en la tribuna, pero estaba a la vista. Encontraron justamente debajo de una de las formaciones que se encontraba estacionada desde la noche, José Cepaz, una bolsa con granadas de hace más de 20 años. Acá estamos con Rodrigo Alegre, que ya veníamos contando episodios vinculados con aparición de granadas de guerra en algunos lugares públicos. Y esto fue creciendo hasta convertirse en un tema que ya es un tema de preocupación nacional. Sí, claro. A ver, Lu, porque lo que pasó hoy fue que encontraron 6 granadas en el tren San Martín, en la estación de José Cepaz, una formación que estaba saliendo de los talleres, una bolsa adentro y de uno de los trenes, y ahí había 6 granadas. Una de ellas era de humo, pero las otras eran que tenían más de 20 años, pero eran granadas de guerra. Y se suma a la del domingo, una granada abajo de una tribuna en un partido donde jugaba Ituzaingó con Deportivo Merlo, también estaba lista para detonar. Y quizá el episodio más fuerte, que más preocupó al gobierno, tanto nacional como de la provincia, fue el hallazgo de una granada en el hotel, en el hospital Parvisién, en un pasillo, porque tenía atada a la chaveta que la activa un alambre que iba directamente a un picaporte. O sea que cualquier persona que abría esa puerta sacaba la chaveta, detonaba y había unos tanques con combustible por grupos electrógenos y podía generar, digamos, un estallido. Con lo cual, en 30 días hubo 9 granadas. En el medio, obviamente, hubo un contexto en el cual hubo otros episodios, bueno, el de la Recoleta, también el explosivo de fabricación casera en la casa de Claudio Bonadío y la cercanía con el G20, ¿no? Y las amenazas de bomba que también hubieron a lo largo del día. Estamos hablando que faltan pocos días más para la cumbre del G20 y este hallazgo que, digamos, no deja de ser sospechoso y que cada vez, y esto hay que explicarlo, cada vez que se activa una aparición de una granada de guerra, interviene la justicia, claro, sobre todo la justicia federal, arma una investigación, detona el artefacto y después
a ver quién fue, quién la puso, ¿no? Por eso, ahora vamos a un tape explicando todo esto y después te hago varias preguntas, pues sobre todo es si en alguno de todos estos episodios, algunos fueron ahora, pero otros ya pasó un tiempo, encontraron a las personas que dejaron esas granadas. Vamos a ver el tape. Hoy a las 4 de la mañana en este ramal de la línea San Martín encontraron un bolso adentro de un tren que estaba a punto de salir de la estación José C. Paz. Adentro de ese bolso negro había 6 granadas de guerra a punto de detonar. Llamaron inmediatamente a la división de explosivos y las hicieron detonar. No es la primera vez que aparecen granadas y granadas en lugares públicos. Hace poquitos días apareció una adentro de la cancha de Ituzaingó. El domingo, durante una inspección en la cancha de Ituzaingó, encontraron una granada debajo de una de las tribunas. Estaba en un pequeño pozo a la vista de todos los hinchas. Uno de los episodios que más alertó al gobierno fue la aparición de una granada de guerra lista para detonar en uno de los pasillos del Hospital Paro y Cien de La Matanza. Fue en septiembre de este año. El viernes, después de las 3 de la tarde, un policía que hacía su recorrida habitual por este pasillo del Hospital Paro y Cien encontró una granada que estaba unida con una tanza a este picaporte. El lugar donde estaba la granada puesta era clave. ¿Por qué? Porque a 15 metros está la guardia del Hospital Paro y Cien, donde se atienden aproximadamente 4.000 personas. Y detrás de este vidrio, debajo de una chapa, hay 500 litros de combustible en 2 grupos electrógenos y un tanque de oxígeno líquido. Significa que si la granada era detonada, el desastre estaba garantizado. En agosto, un llamado al 911 alertó sobre una granada de la Segunda Guerra Mundial en un contenedor de basura de Palermo. El hallazgo generó pánico en el barrio. Faltan 2 semanas para que empiece la cumbre del G20 en la Argentina y siguen apareciendo artefactos explosivos en la provincia de Buenos Aires, pero también en la capital federal. Ahora, ¿cualquiera puede acceder a una granada o un artefacto explosivo? Indudablemente en el mercado negro se puede conseguir cualquier cosa. Las que yo he visto en televisión, por lo menos la que apareció en el Club Deportivo de Ituzaingó, es una granada de fabricación nacional, fabricaciones militares, que se han dejado de utilizar hace mucho tiempo. Así que puede incluso ser un elemento que está vencido técnicamente. Pero bueno, en el mercado negro o un recuerdo de alguien, ¿no es cierto?, que la extrajo de algún polvorín o de alguna sala de armas. ¿Y en el mercado negro se consigue fácilmente una granada, por ejemplo, o un artefacto explosivo? No, una granada no es sencillo, ¿no es cierto? Si bien, reitero, en el mercado negro es factible conseguirlo, pero no es común. Cualquiera puede llegar a utilizarlo, es muy sencilla la utilización. Se retira la chaveta de seguridad y se lanza. Hay un resorte que hace saltar la palanca del seguro y la detonación es automática. Yo como ciudadano y como profesional no descarto que esto tenga que ver de alguna manera con la reunión del G20. La reunión del G20 en todo el mundo, cada vez que se produce, más allá del lugar físico del país anfitrión, produce una serie de episodios vinculados con el rechazo.
Rodri, ¿qué significa que una granada esté lista para ser activada? Digamos, ahí veíamos en la cancha de fútbol, abajo de la tribuna era eso, ¿no? Enterrada la granada. O lo mismo hoy en el tren. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que pasa hacia así le saca la traba y la traba y tiene un espacio de tiempo que termina detonando la granada. Digamos. Tiene que sacarle esa especie de espuela, esa chaveta que tiene. Es como una sortija de una calecita, ¿no? Exacto. Es la mejor definición. Cuando vos lo sacás, eso tiene un tiempo que, digamos, de duración y termina directamente explotando. La de Ituzaingó la hicieron detonar. Está el video, bueno, no apareció, pero, digamos, estaba activa. Y las de hoy tenían más de 20 años y decían que no podían ser detonadas, pero terminaron. Ahora, en el medio de todo eso, digamos, no faltan antecedentes de robos de distintos destacamentos de las fuerzas de seguridad, ¿no? No, claro, a ver, digamos, no se puede. Digo, la mayoría, recién el perito criminalística decía que se conseguían en el mercado negro, se venden, y lo cierto es que hay muchas veces las granadas las tienen las fuerzas armadas, no las tienen las fuerzas federales de seguridad, digo, no las tiene la policía federal, no las tiene la. Salvo que sea un antitumulto de un. Un explosivo no letal. Bueno, le dicen granadas de hostigamiento. Estas directamente son de guerra y tienen que haber salido de un regimiento. No tienen un número de serie, con lo cual si vos encontrás hoy una granada acá, no puedo ingresarla en un sistema y ver la trazabilidad de esa granada. Hay que llegar con una cámara de seguridad, con una denuncia, con un dato de alguien importante, con alguien que haya visto lo que sucedió. La de la matanza, todavía no hay ninguna novedad en esa causa judicial. La tiene un juzgado federal número uno de Morón y no hay ningún tipo de indicio. El hospital, que es la que estaba, cualquiera que abría esa puerta, sacaba ese alambre, detonaba la granada. La de Ituzaingó, hay una punta que podría estar ligada a alguna fuerza de seguridad o policía. Hay que ver cómo se termina diciendo. Es solamente una hipótesis. Todavía no llegó, digamos, a comprobarse realmente. Pero hay, hace muy poquito tiempo atrás, la semana pasada, por ejemplo, Asuntos Internos detectó con una investigación de la Justicia Federal de Campana que en el cajón de un comisario había una granada de guerra. ¿Podía tenerla? No, porque no estaba inventariada y porque no puede tener una comisaría una granada. Bueno, había una granada de guerra, como la encontraron, en el cajón de un comisario en Escobar. Y a lo largo de todo el día de hoy hubo distintas alertas y distintas amenazas, ¿no? Sí, ahí estamos viendo, bueno, el tren San Martín, que es la que veíamos hoy y que contábamos, que era bien temprano, una amenaza en la Embajada de los Estados Unidos. Todo esto en la previa del G20, ¿no? Que, perdón, es esperable que haya este tipo de situaciones, pero una cosa es eso, otra cosa es una granada, ¿no? Claro, el tema ya es cuando encuentran un artefacto más delicado. El Hospital Álvarez es el otro lugar. Es una amenaza al Banco Galicia. Hoy estuvimos trabajando con Dominic Metzger. Y después también se conoció la biblioteca, claro, ¿no? Sí. El anexo ahí del Senado. Del Senado. Pero bueno, todo esto lo esto que hace es la semana siguiente a lo que decía Nacho antes, que es las dos, la situación en el cementerio de la Recoleta, donde explotó en la mano de las personas que estaban llevando un artefacto de fabricación casera, y la situación con el juez Claudio Bonillo, que también fue muy riesgosa. Sí. O sea, si no, nos tiene seguridad y tenían que verlo, pero si no sucedía, era peor. Hay un dato de la justicia que tiene que ver con que el artefacto no era, digamos, tenía un poder más grande del pensado, ¿no? Claro, porque tenía un petardo atado a dos aerosoles de gas butano, un sistema muy similar al departamento de la Policía Central, de la Policía Federal, ahí en la calle Moreno, en enero de este año. Un petardo que cuando lo tira Marcos Viola, porque están las cámaras de seguridad, el petardo se sale, detona el petardo, por eso Claudio Bonadío, cuando sale en su casa, dice: yo sentí olor a pólvora y una detonación, y el artefacto con los dos aerosoles y un caño de cobre espiralado, tirado en el suelo, no termina de impactar, digamos. Pero era, de hecho, mucho más potente, dicen los investigadores, que la del mausoleo de Ramón Falcón. Digamos, ¿no? De Ramón Falcón. Exactamente. Gracias, Rodri. Ustedes, chicos. Vamos ahora al resumen económico con Marcela Pagano. Y arranquemos por el dólar, porque ayer no hubo mercado financiero y se sintió hoy en una mayor demanda de dólares. 37,17 fue la cotización final, un dólar que ya traspasó otra vez el valor de los 37 pesos, subió 19 centavos. Pero además, el mercado hoy reflejó que se liberaron más de 120 mil millones de pesos. ¿A cuenta de qué? De que hoy nos despedimos de las Lebacs. Adiós, Lebacs, que tanta gratificación trajo para muchos grandes inversores, fondos comunes de inversión del exterior y también algunos pequeños ahorristas. Se termina este instrumento que se renovó hoy, fue su última licitación,
parcial, hay que decir, solo 40.000 millones de pesos se han convalidado en esta licitación y el resto se liberó al mercado. La próxima vez que venza una LEVAC no va a ser renovada porque el Banco Central culminó esta etapa de este instrumento que supo tener tasas por encima de la inflación. De hecho, hoy se despidió con una tasa del 50% nominal anual. Y hay que hablar de tasas de interés porque el Banco Nación dio a conocer una noticia que no es buena para aquel que está buscando un crédito bancario. Y el crédito hipotecario, UVA, que tiene un componente de tasa de interés fija, que había comenzado en el año 2017 con una tasa de interés del 3,7%, hoy está en el 10%. Es la noticia que dio a conocer el Banco Nación, que es el principal colocador de estos créditos para la vivienda. Y hay que decir que el componente de la tasa de interés, algunos dicen, bueno, pero ¿qué significa esto? Lo bajamos a tierra, significa que, por ejemplo, una familia, para poder adquirir un dos ambientes de $100.000, debería tener ingresos formales demostrables por el equivalente a $100.000 por mes. Eso deja a muchos trabajadores fuera de la posibilidad de acceder a un crédito bancario porque el umbral de acceso es cada vez mayor. Pero además, siguiendo el ejemplo del dos ambientes de $100.000, la cuota inicial, cuando la tasa era del 3,5%, era de $4.500. Hoy, esa cuota inicial por cada millón de pesos que le pedís al banco es de $10.000. Es decir, que para hacerte de los pesos necesarios para comprar $100.000, hoy deberías tener un crédito que tiene una cuota mensual de $40.000. Es una cuota bastante importante, por eso es que creen en el mercado financiero local que el crédito hipotecario va a seguir frisado. Y hablando también del sueldo, de las posibilidades de ahorro y demás, también hay que hablar de cuánto se incrementa realmente tu bolsillo cuando avanza la paritaria. Porque hoy se conoció que evalúa el gobierno actualizar el índice que tiene que ver con los ingresos formales del sector privado, un 28%. Este índice se toma para trazar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Eso significa que si vos estás pagando ganancias, tenés que saber que a partir del año que viene, los sueldos van a arrancar pagando ganancias cuando tengan un acceso de $38.200 para los solteros y casi $50.500 para el caso de los casados con dos hijos. 38.200 solteros, $50.500 casados con dos hijos. Esos son los sueldos por los cuales a partir de esos números vas a empezar a pagar ganancias en 2019. El miércoles 16 de mayo se conoció la noticia del fallecimiento del diseñador de modas Carlo Di Domenico. Era el modisto preferido de muchas figuras de la farándula argentina y además fue el ex esposo de la diseñadora de Cristina Fernández de Kirchner, Susana Ortiz. Después de separarse de ella, Di Domenico hizo un cambio en su vida. Conoció a un ex funcionario K de muy bajo perfil, pero que manejó plata de los Kirchner durante muchos años. Es Juan Manuel Campillo. Di Domenico y Campillo se casaron. Fue ministro de Hacienda de Santa Cruz, puesto por Néstor Kirchner en ese cargo. Manejó otro organismo clave a nivel nacional, el ONCA, vinculado al campo, y conoce muchos de los secretos de las finanzas de la familia K. Campillo y Di Domenico habían sido denunciados por lavado de dinero, evasión y administración fraudulenta. Di Domenico, de una forma extraña, había abandonado su empresa de diseño y sus empleados se quedaron sin trabajo y sin indemnización. Campillo es un personaje tan clave dentro de las finanzas K que fue uno de los pocos exfuncionarios nacionales que visitó a Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza. La abogada Florencia Rieto y su socia, cuando se enteraron que Di Domenico había muerto, se presentaron en una comisaría y pidieron que se frene la cremación del cuerpo. Recién después, uno de sus hijos, Estefano, se animó a ir a la justicia para pedir que se investigue la muerte de su padre. ¿Qué pasó en realidad con Carlo Di Domenico? ¿Qué pasa en realidad con Juan Manuel Campillo? Ahí estaba, el que veíamos era, como contaba Nico en el tape, Juan Manuel Campillo. Fue, pues siempre tratamos de destacarlo para que se entienda. Fue una persona clave, la primera persona que hizo un verdadero manejo financiero internacional
para Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque le dio, y siempre fue igual, ahora lo vemos en estas fotos, tuvo cargos altísimos en el gobierno de Santa Cruz, pero nunca tuvo un perfil alto y siempre manejó lo que más le interesaba a Néstor Kirchner, que era la plata, aun si esta fuera la plata de la provincia, ¿no? Y claro, tuvo a su cargo el manejo de las regalías, digamos, la plata de los fondos de Santa Cruz, que se conocía así. El único que conocía el verdadero fondos camino, que todavía no se sabe dónde están. No, los fondos, lo que no se supone es que se gastaron. Claro. Ya no están, digamos, esos fondos en un momento se repatriaron. Y de lo que se repatrió, que era mucho menos de lo que se había obtenido en un momento, se fue gastando hasta desaparecer los fondos de Santa Cruz. Pero lo cierto es que el derrotero de Campillo lo llevó a que hoy termine detenido en el marco de la causa de los cuadernos, vinculado con situaciones de ayuda financiera, de estructura de manejo financiero de Daniel Muñoz. ¿Se acuerdan? El que recibía todos los bolsos. Exactamente, que hizo una fortuna en propiedades de 65 millones de dólares en Miami. Así es. Y también Campillo está investigado por lavado de dinero por una denuncia que hizo, digamos, lo hicieron los trabajadores con el apoyo legal de Florencia Arieto, que está acá con nosotros, por posible lavado de dinero porque estaba casado con Carlo Di Domenico y en esa relación, Carlo Di Domenico primero cerró su empresa, después casi desapareció de los lugares a los que concurría y después terminó falleciendo. Uh-huh. Bienvenida, Florencia. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, nosotros llegamos a Campillo de manera fortuita, de alguna manera, porque mi estudio representa a trabajadores de Di Domenico de muchos años, algunas mujeres de más de 20, que tenían una relación hasta de afecto con Carlo, y de repente, de un día para el otro, encontraron que su trabajo no existía más, que el local que estaba abierto estaba cerrado y que ni siquiera le habían ni notificado, ni preaviso, ni que iban a cerrar, uh-huh, y no pudieron cobrar ni siquiera sus indemnizaciones. En ese marco nos vienen a ver, iniciamos lo que son las, digamos, el procedimiento laboral, la intimación, las audiencias y demás. Siempre la audiencia laboral venía un abogado, digamos, en representación de Carlo, pero aparentemente siempre hablaba en términos de Juan Manuel, ¿no? Como que manejaba todo. Ahora, una apoderada que después nosotros pudimos presentar a la causa, nosotros hacemos la denuncia en febrero de 2018, ¿por qué? Porque en el derrotero de juntar pruebas respecto a la relación laboral con las empleadas y demás, y todo había cambiado a partir de que Carlo se casa con Campillo en 2012. Digamos, ahí las ex empleadas fijan la debacle, digamos, a partir de ese momento, en donde Campillo empieza a tomar preponderancia en lo que era el negocio de Carlo. A partir de ahí nos empieza a llegar información, tanto de Uruguay como de Milán, donde Carlo después se detecta que tiene un departamento, respecto a algunos movimientos sospechosos de fondos que terminan en una cuenta en Andorra, otra cuenta en Caimán, otra cuenta en Seychelles, digamos, y empiezan a aparecer cuentas. Algunas con número, otras con referencia. A ver, tenían como una sociedad anónima que llamaba Luz del Alma en un principio, después se modificó, en donde en un primer momento Carlo era socio y en otro momento él entrega todos sus bienes a Campillo, a la sociedad, digamos, como que se deshereda él y entrega todos sus bienes a la sociedad. A partir de ahí, y cruzando un poco los datos, y con el testimonio de una apoderada de ellos, de Italia, que vino muy valiente y testimonió, nosotros detectamos que la sospecha, y viendo el antecedente de Campillo de dónde venía, que era de manejar dinero de la provincia de Santa Cruz, es que Campillo utilizaría, vamos a poner, pues está en plena investigación, las estructuras de la empresa Di Domenico para lavar dinero. ¿Por qué? Porque las estructuras de la empresa de Domenico, de una empresa de moda, es como los hoteles. Vos podés pagar un vestido de 200 mil dólares o 10 mil. No hay valor de referencia. Exacto. Entonces vos tenés un margen para ir blanqueando sin que sospeche. Aparte, Carlos era una persona muy querida en el ambiente, vestía a las divas de la Argentina, digamos, tenía como un perfil muy interesante como para poder... Una estructura como puede ser una obra de arte. Exactamente. Esas cosas que se utilizan a veces para blanquear. Al ver el derrotero de Carlos después de que se casa con Campillo, te vas dando cuenta que hay algo de eso. El corolario termina siendo... Bueno, nosotros en febrero presentamos la denuncia, el juez Ercolini, todavía estamos esperando que Ercolini nos autorice la querella. Es que claro, eso iba a preguntar, la causa, vos habías estado acá antes contando esta denuncia, pues son dos, hoy Campillo está preso por la causa de los cuadernos, claro, por haber supuestamente manejado dinero de la corrupción que pertenecía a Daniel Muñoz, que pues bueno, hay que ¿Pero ver. Qué sospecha el fiscal Stornelli? Eso te que las cuentas que nosotros denunciamos, exacto, en la causa de lavado es las cuentas que lo pegan al cuaderno, a la plata de los cuadernos. Esa es la sospecha inicialmente que empieza a llevar la situación de Campillo a todo el entramado K de corrupción. Que él puede haber utilizado, por eso, como decías vos, las empresas o la firma de Di Domenico
para por ahí vehiculizar plata que puede haber venido de la corrupción. Exacto. Y las cuentas para dejarlas enfriar y después trasladarlas, digamos. Seychelles, Andorra, y de hecho en el Banco de Andorra, donde tenía una cuenta, es el mismo banco en donde hace poco, creo que el año pasado, fue denunciado por, digamos, sospechas de lavado y está siendo auditado el banco, o sea que todas las cuentas quedaron inmovilizadas. Entonces, en ese marco, nosotros primero presentamos la denuncia y después nos presentamos como querellantes. ¿Cómo acreditamos la querella? En la jurisprudencia amplia de la Cámara Federal, diciéndonos, si bien nosotros no somos, víctimas o interesados directos de la situación del lavado, representamos a interesados directos, porque del derrotero de Campillo va a ser que nuestras representantes legales, digamos, nuestras clientas, cobren o no lo que les corresponde por haber trabajado tanto tiempo en esa empresa. Entonces, en ese marco, todavía estamos esperando que resuelva el juez Ercolini. ¿Y la situación de él en esa causa cómo está, más allá de la querella? Ni siquiera está indagado. No está indagado. No, la verdad que para la información que mandamos y con la seriedad que trabaja el doctor Stornelli, pareciera, el doctor Dilelo es el fiscal que interviene, le tomó la testimonial a este testigo que presentamos, pero pareciera que no tienen como... Lo que nosotros presentamos es dato duro, o sea, tres números de cuenta en tres lugares distintos, tres sociedades anónimas, una en donde aparece su sobrino, como suponemos como testaferro de Campillo, Gastón Campillo, en algunas circunstancias. Digo, como para chequear si existen o no, si hay movimientos de fondos o no, sí. No tarda mucho tiempo. No es que nosotros decimos, mire, habría un círculo. No, decimos, estas son las sociedades, estos son los movimientos de las sociedades, así se constituyen y estas son las cuentas que denunciaron. Y dentro de la información de las cuentas todavía no se tiene quiénes son los titulares y cotitulares. No, lo que hay son, lo que pudimos detectar son números de referencia en algunos lugares, como viste, seudónimos, tipo Carlo, el nombre de la cuenta, porque eso es información secreta que se la tiene que pedir al banco, y en otros directamente un número. Y él como apoderado de Idomenico y enfrente a la situación, esto es lo de los trabajadores de la empresa, ¿en algún momento apareció después de la muerte de Idomenico? ¿Se presentó ante ellos? ¿Le pagaron lo que le debían? ¿Pasó algo con el destino de la gente que quedó sin trabajo? Nada, de hecho lo único que hizo fue presentar la sucesión en Casilda, cuando en realidad todos los bienes de Idomenico están en Capital. Claro, pero él es de Santa Fe. Es de Santa Fe. Idomenico. Lo que pasó, hablando de la jurisdicción o el lugar, por ejemplo, cuando Ercolini recibió el expediente, de febrero a estas fechas los mandó a Santa Cruz, porque hay causas abiertas contra Campillo en Santa Cruz que no han avanzado, suponiendo que como era el mismo imputado iba a ser lo mismo, pero en realidad por principio de territorialidad la configuración del lavado se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, entonces la Cámara decidió que nuestra denuncia continúe acá. Pero lo que quiero decir es que hay abundante prueba como para comprobar o descartar, en todo caso. No digo que sea todo verídico, pero es prueba muy específica con cuentas en lugares, en paraísos fiscales muy específicos como para que Ercolini avance o no en la pesquisa, ¿no? Si tuvieras que definir el rol de Campillo, ¿no? Digamos, sí. Describir a Campillo, que nadie lo conoce, en el entramado de corrupción del kirchnerismo, ¿qué dirías? Es el enlace entre la plata negra y donde está ahora. Lo que yo creo hoy, y cuando más se va acumulando la información, y que ojalá se profundice la prueba, es lo que nos va a permitir hacer la trazabilidad de la plata. Vieron que muchos, incluyendo Cristina, que ayer muy callada dijo, pedían plata, no encuentran plata, que están revolviendo. El que nos permitiría conectar, el bolso en la cuenta. Es el enlace. Y aparte, recordemos que en 2016, que también le pedimos a Ercolini que certifique si sí o si no, fue a visitar a Báez a la cárcel. O sea, se ingresó, o sea que es una persona muy vinculada y yo creo que es la llave para hacer la trazabilidad del dinero que se robaron. Falta saber, ¿no?, si él también utilizará la figura del arrepentido o no. Ojalá. Si él es una persona que nunca ha hablado prácticamente en público de los temas que tuvieron que ver con su rol en Santa Cruz con el manejo de la plata de los fondos. Gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Vamos ahora al resumen político con Franco Mercuriale. Está Franco Mercurio llegando a hacer el resumen político, entonces nosotros vamos a despedir a Florencia Arieto, pero hoy hubo un montón de temas que ahora se los cuenta Franco. Bueno, acá estamos, Nacho, Lu, para contar algunos detalles de los temas del día, ¿sí? Entre ellos uno que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas y que quienes tengan que viajar en el día de mañana, sí, presten atención, porque por un lado el gobierno decidió sancionar a más de 300 empleados por el accionar de aquel día fatídico donde hicieron asambleas, retención de tareas y dejaron a 37.000 pasajeros varados, ¿no? En ese momento suspendieron 257 vuelos. El viernes pasado volvieron a hacer asambleas, pero no con la misma fuerza.
Fueron cerca de 2.000 pasajeros los que quedaron varados el viernes pasado. Y ahora decidió Aerolíneas Argentinas sancionar, suspender a más de 300 trabajadores. Llevaron inspectores, llevaron la información a la Secretaría de Trabajo para tomar esta decisión, mostrando que efectivamente había trabajadores de Aerolíneas que no ejercieron el derecho de ir a una asamblea, sino que efectivamente no estuvieron a la hora de tener que trabajar. Esto recae en que los gremios van a tomar medidas en el día de mañana. A las 7 de la mañana convocaron una nueva asamblea, con lo cual los que tengan que viajar mañana estén atentos porque puede haber nuevamente demoras en Aeroparque. El otro tema tiene que ver con el desafuero de Cristina Kirchner. Hoy a las 4 de la tarde se juntaron los senadores, iban a sesionar para desaforar a Cristina Kirchner, pero se sabía de antemano que no tenían los votos. Juntaron 26 senadores, necesitaban 37 senadores, le faltaban 11, faltó uno propio y 10 por lo menos que le diera Pichetto. Pero como se sabe, Pichetto ya dijo que hasta que no haya condena firme de Cristina Kirchner no va a haber desafuero. ¿Y qué hizo Pichetto? Dijo, tendrían que haber levantado la sesión porque llegó una nota del Tribunal Oral Federal que investiga el encubrimiento a la AMIA, de lo cual está acusada Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán. Y en esa nota el tribunal lo que decía es que todos los que están imputados están a derecho y están en libertad. Por lo tanto, la mirada que tiene Pichetto es decir, no hace falta quitarle los fueros y detener a Cristina Kirchner porque el resto de los imputados está esperando el juicio en libertad. Esa es la postura que sostiene Pichetto y por eso Cambiemos no consiguió el número para desaforar a Cristina. Solo Reutemann y la legisladora de Neuquén, Krexler, sumaron votos al oficialismo para intentar quitarle los fueros a Cristina Kirchner, algo que no ocurrió. Por otro lado, la interna propia que tiene el oficialismo, sobre todo con los radicales, y que hay que seguir con atención, están enojados, muy enojados, sacaron un comunicado, la cúpula de la UCR, sobre todo por lo que pasó en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Donde perdieron su voto histórico. Desde el año 98 tenían una silla radical en el Consejo de la Magistratura, que como saben ustedes, sirve para hacer un seguimiento, ¿no? De cómo actúan los jueces, controlar a los jueces y nombrar a los jueces. Bueno, en ese Consejo de la Magistratura el radicalismo tenía una silla histórica que la perdieron esta semana en manos del integrante del PRO, de Tonelli. Y hay enojo porque creen que hubo acuerdo entre el PRO y el peronismo, es decir, sin la UCR, para que la otra silla quede con el peronismo. Dicen que esto se negoció a cambio del presupuesto, es la interpretación que hacen algunos radicales que están enojados y que hoy faltaron para mostrar el enojo a la reunión de gabinete que convocó Mauricio Macri, como hace los días martes, reunión ampliada, estaba citado Mario Negri y estaba citado también Luis Neidenhoff, ¿no? El jefe de diputados de la UCR y el jefe de Cambiemos en el Senado. Los dos pegaron el faltazo para mostrar el enojo que tienen los radicales. Tampoco se pudieron poner de acuerdo en diputados para aprobar ese punto que falta del presupuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que se aprobó en el Senado y hay un punto que volvió que tiene que ver con bienes personales a diputados? Y hay otro aspecto de la ley de alquileres que, como el radicalismo está enojado y hay internas propias, no avanzó hoy tampoco en diputados. Veremos cómo sigue el enojo, sobre todo con Frigerio, por parte de los radicales. Y ayer anoche sucedió un hecho, la verdad que impactante, en la zona de Banfield, cuando tres personas que iban a bordo de un BMW, un auto muy costoso, de repente se encuentran con que se les cruza un Volkswagen Golf y de ese Volkswagen bajan personas incluso encapuchadas. Sin mediar palabra, empiezan a disparar contra el auto y terminan hiriendo en la cabeza al que manejaba el auto, a un acompañante menor de edad de 6 disparos, en donde, por ejemplo, hay 2 en el tórax, 1 en el brazo izquierdo, en el brazo derecho y otros 2 impactos también en otras partes del cuerpo. Y había una tercera persona que sale ilesa, una mujer. Claro, obviamente ya el hecho de por sí es muy llamativo, pero cuando se supo quién era el que manejaba el auto. No, no les quisieron robar. No, es un, de hecho, por la modalidad que hasta ahora se pudo reconstruir, directamente la causa se descarta la hipótesis del robo. Quien manejaba el auto era el secretario general adjunto de UOCRA Chaco, Gabriel Fernández, que es hijo, a su vez, del secretario general de UOCRA Chaco, que es Tiburcio Fernández. Por eso es que, obviamente, hay una investigación en marcha y obviamente un hecho que siembra muchas dudas y que hasta ahora es un misterio. Gustavo Tubio estuvo haciendo un informe al respecto en el lugar y esto es lo que encontró.
paró un coche ahí y empezaron los tiros. Bajaron cuatro, todos encapuchados. Nunca había sucedido, lo sé. Más que se escuche un tiroteo así, parece que estaban en la guerra. La UOCRA se ha caracterizado por resolver sus conflictos internos a los tiros, de la peor manera, lleno de violencia. Para los investigadores pudo haber sido un robo al voleo, pero prácticamente lo descartan. Cosquín y Capitán Sarmiento, aquí en Banfield, una de las zonas más humildes de Banfield. Por aquí pasaba el gremialista, el secretario general de la UOCRA del Chaco. Un auto se le paró al lado y empezó a los tiros, de una manera tremenda. Bajaron cuatro, todos encapuchados. ¿Encapuchados? Encapuchados, todo tapado con negro. Y empezaron a tirar el coche de allá, no lo vi, pero el de acá sí. ¿No podías creer lo que veías? No, lo único que ya tenía que hacer es meter los chicos adentro. ¿Vos estabas acá afuera, en este patio, tomando ahí mate? Ahí estaba tomando mate. Ahí. ¿Y esta gente estaba a metros tuyo? Ahí, paró. Y esto podía haber pasado una desgracia terrible. Había toda la gente, estaban afuera, tomando mate a esa hora. Fue a las 7 de la tarde. Es más, los vecinos mismos estaban juntando las balas. O sea, fue... Parecía las balas quedaron fiesta. Tiradas en el sí, suelo. Sí, sí, estaban todas tiradas, todas esparcidas de esta mano y de la mano de enfrente también. Entonces, fue terrible. Los vecinos, por suerte, gracias a Dios, no había ninguna criatura afuera. Ninguno de los chicos tampoco que andaban en la calle, porque si no iba a ser... Hubieran matado a alguno. Pero no podían creer lo que escuchaban en la casa, porque era un tiroteo permanente. La gente después de lo que pasó, la gente salió afuera, pero asustada, mal. Creo que el coche estuvo 15, 20 o 30 segundos parado cuando el otro coche se le cruza y le empiezan a disparar. Y el conductor pudo arrancar y salir. Reaccionó y se fue para atrás. Y ahí fue donde el otro muchacho, bueno, se subieron al coche y se fueron. Este es el BMW blanco de Gabriel Fernández y así quedó. Para los investigadores recibió más de 15 balazos a corta distancia. Fíjense ustedes, dos por ejemplo en la puerta del conductor, otro balazo en el asiento del conductor, sangre por todos lados, balazos adelante, dos balazos en el vidrio del frente, balazos por el costado. Fernández, por milagro, tan solo recibió un balazo que le rozó el rostro. Todavía se ven las manchas de sangre, una botella de whisky, más balazos atrás, más balazos por el costado, una goma pinchada también de un balazo. Así quedó el auto de este gremialista. Era impresionante la bala que había. ¿Cuántas aproximadamente? ¿Cuántos balazos escuchaste? 20 más, si no eran más. Más. Era un desastre, nunca se vio una cosa así. Bueno, ahí estaba el informe de Gustavo Tubio. Como decíamos antes, se trata de el hijo del secretario general de la seccional UOCRA de Chaco, Tiburcio Fernández, que a su vez él, Gabriel Fernández, es el secretario general adjunto de esa seccional. ¿Vamos a la tanda? Dale. Ya volvemos. Decís el sábado, estás nervioso por el sábado, se juega el Boca River. Precisamente. ¿Ustedes qué cuadros son? Yo soy de Racing, pero. De Vélez, Lu. Sí, acá no hay una sola persona normal. Yo soy de Central. Central, no existe. Pero el Boca suponiendo, River. Chicos, que le interese la final del coso. Sí. Ahora no vamos a hablar de deportes. No. Básicamente ninguno de los tres no sabe nada, pero por lo menos están interesados. Vamos a hablar de la otra mega final, la que. Y era una previa eterna. Claro. Ya estoy cansada. Mirá, ya estás agotada. Ya estoy cansada. Pero ayer la novedad, y me parece que es lo que vale la pena destacar y cómo interpretó el gobierno esta novedad, es volver a ver a Cristina en un escenario con mucha gente y sobre todo dando dos o tres datos que la muestran dispuesta a subirse al ring y a pelear directamente contra Mauricio Macri, ¿no? Que sabe ella que le suma, al igual que en Cambiemos sabe que le suma a Cristina arriba del ring. ¿Sabes cuál fue el dato que más llamó la atención? O por lo menos a mí.
Dos palabras. Una, neoliberalismo, digamos, ella contrapuso en muchas partes de su discurso el neoliberalismo que está al gobernando progresismo. Al progresismo de ella, en el Cambiemos lo llaman populismo, ella lo llama progresismo. Y la otra palabra de la unidad, ¿no? Porque habló de pañuelos celestes. Eso, por eso. La bisagra fue esa. Pañuelos celestes que, recuerden, en el debate del aborto hubo una grieta muy importante, ¿no? Entre los pañuelos verdes y celestes. Ella terminó votando a favor de la despenalización del aborto. Pero ella dijo ayer en el discurso que en su... Digamos que la intención es no dejar afuera a nadie. Exacto. ¿No? Yo creo que la clave, tal como vos decías, y lo que el gobierno puede tomar nota, porque además es esa Cristina componedora que se suele ver mucho en las campañas y que lo hace muy bien en las campañas, digamos. Es convencedora, digo, de ese criterio de unidad, casi de calma. Y eso fue lo que mostró ayer, a pesar de que tiró chicanas contra el presidente cuando hizo referencia al chiste de los gatos y las yeguas y los perros. Lo cierto es que esa línea marcó el camino que ella va a seguir, bueno, que es claramente esa búsqueda de, bueno, sí, esta es la, en acordate este momento que Cristina soy la que llega. De alguna manera sabe que con el núcleo duro hoy ya no alcanza, y claramente esa mención de incluir más gente, bueno, puede traslucir una intención electoral. Pero es cierto lo que dice Lude, que Cristina en campaña se transforma en una persona dialoguista, componedora. Acuérdense, el dato del 2007, cuando Néstor termina su primera gestión, la que llega es Cristina para hacer lo que Néstor no pudo hacer, que era la transversalidad. Por eso su vicepresidente Escobo, su nombre del radicalismo, es decir, que convence, digamos, a un sector importante de la sociedad de que ella llega para ampliar las bases. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? No se está encerrando como el año pasado. Eso es lo que te iba a decir. Hay una marcada diferencia en lo que fueron las legislativas del año pasado, en donde obviamente fue una campaña, ¿te acordás que lo decíamos? Una campaña muda, en donde directamente había spots que dirigía Tristan Bauer que se veía una Cristina yendo a lugares, pero no hablando ni interactuando con nadie. De hecho, en Lincoln, por ejemplo, encerraron a los periodistas en la casa del intendente. Y muy ella, ¿no? Muy esto se basa en mí, sobre mí. Y ayer Santiago Fioretti, cuando lo entrevistamos, porque una gran nota en Clarín sobre esto, recordó una también gran frase de Florencio Randazzo, que no fue pública, pero se conoció, que le dijo a Cristina cuando él le dijo, hagamos internas, eso nos va a reforzar, nos va a dar sesión de amplitud e integración. Ella le dijo que no, y él lo que dijo fue, te va a ganar Gladys González. Sí, que fue lo que esto ocurrió en referencia a, bueno, vos fuiste presidente, te va a ganar una dirigente nueva y casi desconocida para la gente. Sí. Y eso fue lo que ocurrió ahora. Ahora, vos sabés que hoy estuve con algunas fuentes con llegada al gobierno y demás, y el análisis que hacen es que para ellos es positivo que Cristina se presente. Sí, no hay porque duda. Apuntan puntualmente a que va a haber un crecimiento de la izquierda, que va a estar en una primera vuelta ya más ampliado el espectro, que va a haber una parte progresista, quizás hasta el Vizer-Lifshit, una unión por ese lado, una parte más de la izquierda creciendo. Y después, cuando se llega al escenario de balotaje, que el votante o el votante que hizo un voto tibio en contra de Macri, ante tener a Cristina enfrente, va a poder capitalizarlo, Cambiemos, ese escenario. Sí, es el análisis sin duda que hacen. No, no, eso sin duda. El gobierno que quiere gobierno, que ¿no? del otro lado esté Cristina, eso está más que claro. Sí. El problema sería si se genera un dirigente nuevo. Claro. Que nuclee. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Quién va a ir? Pero, es que yo creo que tanto Sergio Massa como Urtubey, digamos, los apuesten. Dirigentes que vienen buscando ese espacio, ¿no? Para pelearle. Dicen claramente, primero, que ganarle a Cristina. Sí. Obviamente miran con atención esta polarización que buscan los dos, ¿no? Tanto Macri como Cristina, de ser los dos que lleguen a la segunda vuelta y que después la sociedad elija. Ellos quieren que no pase lo del 2015, ¿no? Donde Massa andaba tan bien y a último momento terminó la elección completamente. Y también el gobierno tiene miedo que suceda algo similar a lo que sucedió en 2003. Es decir, que aparezca desde el peronismo un personaje desconocido, como en su momento fue para todo el resto de la sociedad, Néstor Kirchner, que a través de ese descontento que pueda haber de una parte de la sociedad con la política, ese dirigente nuevo pueda capitalizar su desconocimiento como para decir, bueno, este por lo menos es uno desconocido, no son las mismas caras de siempre, que también es uno de los miedos del gobierno, ¿no? Falta todavía, ¿no? Falta un año. Estamos entrando en calor. El partido de Boca River es el sábado. Acá estamos entrando en calor. Falta un año. Así es. Tanda y volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta con información sobre el conflicto en Aerolíneas. ¿Se acuerdan que ya hace 2 semanas, ¿no? Sí. Que fue el episodio de la Asamblea Eterna,
donde quedó varado un montón de gente durante todo el día, porque una asamblea que supuestamente iba a durar de 8 a 9 de la mañana terminó durando casi todo el día y colapsaron los vuelos, no solo de aerolíneas, fue Aeroparque y muchos aeropuertos del país quedaron colapsados por esta razón. Mañana siguen las medidas de fuerza, ¿no, Franco? Sí, hay que prestar atención porque la decisión es de realizar desde las 7 de la mañana asambleas en el día de mañana. Están convocados a nuevamente a realizar estas asambleas que podrían provocar otra vez demoras, cancelaciones, en todo caso algunos vuelos, con lo cual hay que mirar con atención estas nuevas medidas de fuerza para este miércoles. Venían ya de 3 viernes consecutivos de realizar medidas de fuerza. La más grave fue la del 8 de noviembre, porque allí dejaron paralizados más de 250 vuelos. Sí, recordemos un dato que me parece importante para destacar, para que se entienda el conflicto, más allá de las herramientas que se utilicen desde los gremios, es que reclaman que la empresa no incumplió el pago de la cláusula compensatoria, la cláusula gatillo correspondiente al mes de septiembre y que se estancó la negociación salarial para el año que viene. Esa, el momento en que depositaron los sueldos y no estaba la parte pertenecida a septiembre, la cláusula gatillo, fue lo que disparó este conflicto que sigue abierto, que tiene otros componentes, no solo esto que estamos contando, sí, pero que va a hacer que mañana desde las 7 de la mañana empiece la asamblea. Están casi todos los gremios: APLA, que es pilotos de líneas aéreas, UALA, son los pilotos de Austral, UPSA, que es el Unión Personal Superior Aeronáutico, APA, que son los administrativos de tráfico, APTA, que es el personal técnico, y los que no están son la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Ellos, es la tripulación de las diferentes líneas aéreas, ellos no están. Pero además el dato es que mañana hacen una asamblea y hasta ahora los 3 viernes que las hicieron volvieron a las tareas, ¿no? O sea, terminó la asamblea, retención de tareas, una vez, digamos, fijada la hora, volvieron a trabajar y se reanudaron los vuelos. Acá hay trabajadores suspendidos, es decir, que mañana, después de la asamblea, podría pasar algo distinto, que es que tomen medidas, es decir, que avancen con, por ejemplo, un paro de mayor cantidad de horas o anuncien medidas de fuerza que duren aún más tiempo que los 3 viernes. Como decía Luciana, si durante 3 viernes protestaron por el aumento salarial y esa cláusula gatillo que dicen ellos no se aplicó a partir de septiembre, ahora tienen una razón mayor, que es decir, suspendieron a empleados a los cuales no le van a pagar las horas que no trabajaron. Exactamente. Y fíjate, los días que no van a trabajar por estar suspendidos. Y fíjate, Franco, también que nos acercamos también a fechas críticas porque por la cumbre del G20 va a estar cerrado Aeroparque, ¿no? Entonces, Aeroparque, en el medio hubo muchos vuelos que fueron reprogramados en el medio de este contexto, con lo cual una medida de fuerza en esta situación, digamos, puede generar mucho caos, ¿no? Sí, obviamente también esta intensificación de las medidas de fuerza previo al G20 también es, bueno, son las situaciones que se dan de tira y afloje de negociaciones de este tipo previas, donde las dos partes saben que la cercanía del G20 apura los tiempos. El gobierno no quiere saber absolutamente nada de tener un conflicto, no en los días del G20 porque está cerrado Aeroparque, con lo cual no hay, pero en la previa va a haber mucho vuelo de todo tipo, es necesario que todo funcione más o menos bien. Sí, hay además, que el personal activo tiene que estar, el personal de pista. Además, obviamente, el presidente Macri quiere mostrar una Argentina razonable. Funcionando, claro. Pero ha pasado ya en otras situaciones, ¿no? De paros o de eventos, digamos, sindicales, cuando Macri ha tenido encuentros. Por ejemplo, la última vez fue cuando estaba en Nueva York. Y la última vez que Macri estuvo en Nueva York, básicamente estaba cerrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y acá estaban realizando un paro la CGT. Ah, sí, el paro general. Estaba tratando de mostrarle al fondo que la previsibilidad del país y mientras tanto tenías un paro. Nosotros nos vamos. Así es. Hasta mañana. Se quedan con Palabra de Leuco. Dos muy buenas notas. Jorge Macri, invitados. Y Dante Sica, ministro de Producción. Allá están ellos. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Que descansen. Chau.